encontramos hoy en el corregimiento del Queremal, en un sector conocido como Cerro Tokio. Digamos, es un sector muy importante porque en él confluyen el Pacífico y la zona andina del parque. Digamos, estas dos connotaciones, estos dos hotspots de biodiversidad, hacen unas connotaciones particulares en el área, tanto en clima, en su topografía, que hace que haya una diversidad de especies donde podemos encontrar tanto de esta vertiente pacífica como la vertiente andina. Son unos sitios históricos de muestreo del Parque Nacional donde se han descubierto especies nuevas, incluso endémicas, hace unos años, como lo es la serpiente Sinophis plectovertebralis y otras ranas, por ejemplo Pristimantis molibrinus, que es una rana endémica para Colombia y que se encuentra en peligro de extinción, la podemos encontrar en esta zona. Históricamente el sector es de importancia, digamos, hay unas antenas de telecomunicaciones que servían para la zona, para la región, las cuales fueron salvaguardadas por la Armada en su momento, lastimosamente por temas de orden público, fueron tomadas por las FARC en el 2000 a inicios, actualmente se encuentran abandonadas y es sitio de visita de las universidades, como la Universidad del Valle, donde estudiantes del programa académico de biología vienen a hacer sus prácticas en esta zona. Este sendero que tenemos acá conduce a una de las zonas de los bosques andinos del parque, considerado el bosque subandino, a una altitud aproximada de 1800 metros sobre el nivel del mar, digamos uno de los ecosistemas también más amenazados en Colombia por el tema de ocupación y el desarrollo humano en el país, que la mayoría se asienta justamente en la presencia de esos ecosistemas. Acá es un predio que lleva rato abandonado y donde podemos encontrar en buen estado de conservación estos bosques. Hay muchas especies que son representativas y se encuentran en alguna categoría de amenaza, que la idea es poderlas ver en la noche de hoy, apenas son las 5:15 de la tarde, nos da el tiempo suficiente para poder llegar a la zona boscosa y justo para que oscurezca y podamos encontrarlas, ya que son de principal hábito nocturno. La principal amenaza es la pérdida de hábitat, digamos, temas como la deforestación, por actividades como la ganadería, que se encuentra pues en esta zona, no es tan extensiva, pero pues siempre hace eco y efecto por el tema de que se pierde el hábitat de estas especies. Muchas de ellas requieren cierta cobertura por el tema de la luz, los microclimas que se pueden formar al interior de los bosques. La pérdida de ellos hace que sean desplazados o incluso el que ocurran extinciones locales. También cabe aclarar que para el grupo de los anfibios, que son los vertebrados más amenazados a nivel mundial, primero por lo que le mencionaba anteriormente, el tema de las presiones atrópicas, pero también son muy vulnerables al cambio climático y hay una enfermedad ocasionada por un hongo, que su nombre lo abrevian como hongo BD y su nombre científico es Batrachochytridium dendrobatidis. Es un hongo que ataca principalmente a los anfibios, ocasionándole una enfermedad que llama la quitridiomicosis, lo que ocasiona una desecación en la piel y como estas especies hacen el intercambio gaseoso, es decir, su respiración de manera cutánea, ocasiona las muertes de estas. Como los ecosistemas, el producto de hoy es una interacción dinámica entre las diferentes especies que hay. Digamos, están las redes tróficas, algunas sirven de alimento o son cazadores de otro. Eso ayuda a controlar ciertas poblaciones que, digamos, incluso pueden ser perjudiciales para el hombre. Por ejemplo, las serpientes cumplen un papel importante en el tema de controlar la proliferación de roedores, que estos a su vez pues pueden ser plagas de cultivos o de zonas aledañas si no tienen un depredador. Incluso las serpientes pueden controlarse entre ellas mismas. Algunas especies no venenosas, por ejemplo, ingieren algunas venenosas, como algunos ejemplos. Entonces, digamos, cada especie cumple un papel muy importante en el equilibrio del ecosistema
que se encuentra actualmente. La pérdida de una de ellas puede ocasionar una cadena de pérdidas, ya sea que una especie sea la polinizadora de una planta específica, que esa planta genere el fruto que se alimente una vez en específico. Y así se puede dar una serie de acciones que generarán el deterioro del ecosistema presente. Una recomendación, digamos, para las personas que visitan nuestros parques nacionales, que quieren o están con la idea del turismo de naturaleza, el ecoturismo, siempre un consejo es tener en cuenta que hay que preservar lo que tenemos, no solamente para el disfrute propio, sino el disfrute de futuras generaciones. Digamos, Colombia es una maravilla, una potencia en biodiversidad, muchos sitios por conocer, muchos sitios también por conservar, digamos, el conocer las especies, el poder pajarear. Somos entre los primeros países de diversidad de aves. Solamente en esta zona podemos encontrar más de 200 especies de aves. Es un sitio muy importante para el aviturismo, turismo de naturaleza. Pero si no se hace de una manera consciente, responsable, con unas medidas que vayan a la preservación del mismo ecosistema, lo terminaremos perdiendo. Y esa es la idea, que no ocurra, dado que el turismo también es una fuente de ingreso para las comunidades locales. Entonces, toda esta cadena y todos estos elementos que van alrededor de esa actividad es importante tenerlo en cuenta, pero sobre todo para conservar lo que se tiene. En esa zona predominan las especies de la familia de Straumantis, de género Pristimantis, y la gran mayoría de ellas son de hábitos nocturnos. Es más por, digamos, la actividad que ellas ejercen en estos ecosistemas andinos, que son estas ranas de hábitos nocturnos, por eso se hacen las jornadas de noche. De día se hacen para buscar las que son de la familia de las ranas venenosas, los dendrobátidos, son los que normalmente están en actividad diurna. Son más como para las zonas de las tierras bajas, hay mayor dominancia de ellas, o sea, hay mayor diversidad de estas. Pero para estas zonas, por eso se buscan la noche ranas. También podemos ver lo que son salamandras, que es un anfibio como en forma de lagartico, pero pues es un anfibio realmente, no tiene escamas. Es de piel desnuda y húmeda. Y en estos bosques, en esta zona, también podemos encontrar especies de mamíferos grandes, medianos a grandes, como lo es el oso, el puma. Tenemos registros en los monitoreos que se han hecho en el Parque Nacional para esta zona de Cerro Toque. Tenemos confirmada la presencia de estas especies, igualmente de venado, entre otras. Como es de noche, digamos, lo más probable que nosotros observemos o que sea fácil de observar o manipular son los anfibios, las ranas. Las podemos encontrar en diferentes sustratos. Hay algunas que toca mirar muy bien hacia el suelo, que son terrestres, como si se fuera una mantipa, o hay algunas que se perchan sobre las hojas. Entonces toca estar mirando hojas y suelo en simultáneo, ¿no? No es muy fácil en la primera jornada que uno hace para observación de aves, digamos, toca tener cierto adiestramiento del ojo. A veces están perchadas y la gente que es primer ejercicio no son capaces de verla, ¿no? Digamos, un ejercicio que poco a poco el ojo se va acostumbrando como a la forma de ellas y poderlas distinguir del entorno que las habita. Pero normalmente la vamos a encontrar en esta zona sobre hojas o en el suelo en la hojarasca. Eso como para tenerlo en cuenta ahorita. Digamos, la idea es que si alguien ve algún anfibio, pues me comente para poder revisar, mirar qué especie es, identificarla pues a lo más que se pueda y comentarles un poquito sobre el bicho y la importancia que tiene en la zona. Llevamos aproximadamente 2 horas caminando en el sendero acá en Cerro Toque. Digamos, ya comenzamos a acceder a la zona de bosque. Inicialmente comenzamos con una zona que es intervenida por la ocupación que hubo en algún momento de una base de la Armada Nacional. Ha comenzado un proceso de restauración, se encuentra ligeramente, bueno, más bien en un estado ya avanzado de recuperación natural,
3 estamos justo en un punto en donde ya vamos a entrar en un bosque completamente maduro, en donde vamos a ver un recambio de las especies. Hasta el momento hemos visto dos especies, una de estas es Pristimantis palmeri, es una especie que es endémica para Colombia, pero es muy común en la cordillera de nuestro país. Digamos, es ampliamente distribuida, en el sentido de que es muy común verla, muy frecuente, su canto es como una tapita, con estas tapitas de las bebidas que uno la oprime, normalmente canta así. Otra especie que también vimos anteriormente era Pristimantis eritropleura, son especies que son tolerantes a la intervención, se pueden ver en borde de bosque o en zonas que están en sucesión temprana o mediana. Y más adelante vamos a ver otras especies que sí son propiamente de bosques densos, de bosques maduros, como son la Pristimantis molibrinus, Pristimantis silverstone y Pristimantis huanchoe, que esperamos verlas esta noche. Y eso también nos denota, las especies nos hablan sobre cómo es el estado de los bosques, digamos, estas que están en estado intervenido y no nos hemos encontrado esas de bosques maduros o de bosques densos de buenas coberturas. Entonces eso también nos dice en qué estado está, digamos, en este momento de sucesión o de recambio de especies vegetales el bosque, frente a la otra parte que es la menos intervenida. Acá nos encontramos con otra especie que es endémica para Colombia, Pristimantis molibrinus. Es una especie que se encuentra en peligro crítico frente a la extinción. Digamos que tiene unos puntos muy localizados su distribución para el país. Y una de las principales amenazas de ella es la pérdida de hábitat, pues por la deforestación. Procesos como la ganadería o la agricultura extensiva son los que afectan principalmente esta especie, típica de bosques densos. En el parque, pese a que está en peligro crítico, se encuentra una población buena. Digamos, en una noche puedes avistar en este mismo sendero más de 100 individuos, lo cual, digamos, es un indicador que nos muestra la buena población que hay en la zona. Faltan estudios, estimaciones, digamos, que se están proyectando desde el área protegida para conocer un poco más de ella. Es de hábitos nocturnos, la caracteriza ese ojo color rojo, la presencia de un tubérculo en el tarsal, o sea, en la articulación de la pata, el tímpano, también es característico de ella. Puede presentar ciertos morfos, los cuales algunos tienen presencia de unas manchitas amarillas como hacia el lado del vientre, el lado lateral del vientre, pero lo más común es que no presenten estas manchas, que pueden ocurrir, incluso se puede confundir con otra especie hermana de ella que es Pristimantis gracilis. La diferencia esta es que gracilis no presenta el tubérculo que les mencionaba hacia la patica, el tubérculo calcar. Esa es una de las especies importantes que hay en esta zona, lo cual también lo hace un sitio prioritario para la conservación, y la importancia del parque, que es un área que conserva justamente estas especies que están en alguna categoría de amenaza frente a la extinción. Ya terminando la jornada de la noche, nos encontramos con este registro un poco esquiva. Estuvo esta ranita, Inceferonia mantipa. Es una rana típica que se puede encontrar en la hojarasca, digamos, es terrestre netamente, y su coloración café la hace especialmente difícil de encontrar. Digamos que esa coloración le permite camuflarse con su entorno. Esto es una estrategia, pues, que evita la depredación, en el caso de que los depredadores no la pueden visibilizar fácilmente. Las ranas pueden tener diferentes sustratos o hábitats, digamos, dentro del bosque. Algunas se pueden encontrar en las copas, en los doseles de los árboles, otras en los estratos medios, otras en las hojas, pero en el caso particular de esta especie, se encuentra justamente en la hojarasca o incluso debajo de ella, entre las raíces de los árboles. Difícil de encontrar, este es el tercer intento, digamos, de poderla capturar y poderlas mostrárselas aquí en cámaras. Se nos volaron dos previamente, digamos, es un poco difícil. Una vez salta, se camufla muy fácilmente con las hojas secas del suelo. Si quieren, ahí la pueden ver, digamos, café como ella es muy difícil con esos visos negros que la caracterizan y un poco popocha, digamos, también es característica de ella verla así redondita en su forma corporal. Eso hace un poco difícil este registro, es más fácil escucharla, digamos, uno normalmente la registra. Pues digamos son años, algunos 8, 10 años, pero específicamente la especie, complejo, digamos, los anfibios se pueden encontrar un rango de vida 8 años, 10 años, pues dependiendo el individuo. En términos de conservación frente a lo que observamos en la noche,
encontramos diversidad de especies. Haciendo una recapitulación: Prismantis palmeri, Prismantis alius, Prismantis molibrinus, Nyctiphoronia mantipa, por ahí se escuchaba Prismantis silverstonei. Esto nos demuestra la diversidad que hay en estos bosques, sobre todo si tenemos en cuenta las especies como molibrinus, como Nyctiphoronia, que son especies típicas de los bosques, de bosques densos, digamos, de bosques bien conservados. Esto nos da información sobre el buen estado de conservación que se encuentra esta área de Cerro Tokio. La presencia de una u otras especies, recordemos que los anfibios pueden ser bioindicadores de los ecosistemas, porque son muy sensibles a los cambios ambientales debido a su piel. Entonces esto nos demuestra, como lo hemos venido demostrando, que estamos en un área muy bien conservada, que permite que haya una diversidad de hábitat para diferentes especies, como esta que es terrestre, como las otras que vimos que son arborícolas, un poco más. Igualmente para esta zona, digamos, en los diferentes monitoreos hemos visto presencia de oso, presencia de puma, de venado. Esto demuestra que hay, digamos, la capacidad suficiente del ecosistema para albergar toda esta biodiversidad. Igualmente, el nacimiento de diferentes quebradas, fuentes hídricas que abastecen a la zona rural que hay alrededor del parque. Las diferentes acciones que hace el parque para conservar, digamos, cerca de esta zona, hemos hecho unos acuerdos de conservación enfocados principalmente en anfibios, dado la presencia de especies como Prismantis molibrinus, la cual se encuentra en peligro crítico, donde la gente de manera voluntaria libera áreas para la conservación y desde el área protegida se le da algunos incentivos, ya sea un pozo séptico, algo que mejore la calidad de vida o las prácticas, digamos, las prácticas productivas que ellos tengan, que sean amigables con el ambiente. Tenemos dos acuerdos de conservación para esta zona acá arriba en el Queremal. Son otros 8 acuerdos en la zona más abajo, vía Anchicayá. Estas son parte de las estrategias. Igualmente está la estrategia de monitoreo e investigaciones, que es parte de lo que estamos haciendo acá. El poder ver estas poblaciones, ver cómo están, cómo está el estado del ecosistema. El poder inferir qué está pasando y con ello tomar acciones frente a la conservación. Igualmente tenemos otras líneas como la educación ambiental. Con esto, este año, en el marco de los 55 años, publicamos un libro de anfibios y reptiles del Parque Nacional, justamente para destacar la importancia de la diversidad del parque y qué es lo que se busca conservar. Es importante conocer para poder conservar. Igualmente, otras líneas, como es lo que es el ecoturismo, digamos, se trata de reglamentar algunos senderos que se están reglamentando para que se haga unas visitas en el área protegida, pero que sean reguladas, que no causen impactos considerables en el ambiente y que la gente pueda disfrutar justamente de esto. Esas son entre las diferentes estrategias que maneja Parque Nacional, es el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, para lograr sus metas de conservación. Otra línea importante entre las estrategias que se realizan en parques nacionales es la estrategia de prevención, vigilancia y control, que es donde los compañeros, los guardaparques, recorren el área protegida, visualizan cuáles son las presiones que están ocurriendo, visualizan justamente estos encuentros de fauna. Todo esto queda consignado para también tener insumos suficientes para saber qué hacer en nuestras áreas para tener una efectividad de manejo alta. Frente al ecoturismo, no todo el parque está abierto, digamos, hay unos senderos determinados y esto se tiene en cuenta dado al grado de conservación, la vulnerabilidad de los ecosistemas. Digamos, se habilitan los pasos en donde sabemos que no va a haber una interferencia o un impacto grande al ecosistema por el estado de conservación. Igualmente, se encuentra regulado. Algunas de las actividades que no se puede hacer es el ingreso de plásticos de un solo uso, digamos, por la contaminación que nos puede generar. El ingreso de mascotas es otro tema que está prohibido al interior de los parques nacionales, dado, uno, al problema de enfermedades que se pueden transmitir entre la fauna silvestre y esa fauna doméstica. Lo otro es que la territorialidad de las especies pueden causar cierto desplazamiento con el marcaje más. Y tercero, por prevención. Digamos, hemos tenido casos en donde los animales domésticos a veces se les escapa el dueño, digamos, a eso puede ocurrir, y el animal termina herido de alguna u otra manera por fauna silvestre. Entonces, para evitar justamente estos conflictos, es que se tienen estas medidas en nuestros senderos. Actualmente en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali tenemos lo que es el sendero de los 7 charcos en el kilómetro 81, en la antigua vía Buenaventura, hacia esta zona de Dagua,
Para el municipio de Cali tenemos hacia los lados de Pance lo que es el sendero de Pico del Oro, tenemos el sendero del Camino al Cielo en la vereda de Peñas Blancas. Estos son los tres sitios turísticos que están habilitados actualmente en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, todos muy bienvenidos, digamos, siguiendo la reglamentación que pueden encontrar en nuestra página web. Todo en parques nacionales se encuentra reglamentado y regulado justamente para que estas acciones vayan en pro de la conservación y no vayan a causar efectos negativos. Entre la línea de investigación se tiene articulación con la academia, con diferentes universidades o instituciones, digamos, que se dedican a la investigación de la biodiversidad, los cuales se cargan, digamos, de caracterizar, describir. En este momento, digamos, nos encontramos en la descripción de 3 especies nuevas para la ciencia de anfibios. Han salido en los últimos 3 años, junto a personal de parques con la academia, publicaciones de especies de orquídeas, la publicación de 2 libros, el libro de orquídeas del Parque Nacional, que se registran aproximadamente 430 especies de orquídeas, 112 especies de anfibios, tenemos registrados 79 reptiles, y toda esta información se da es gracias a esa articulación que se tiene con la academia, con esas investigaciones que nos dan datos de importancia sobre la diversidad del parque. También tenemos análisis frente a las presiones, como lo que son los impactos de la actividad de la minería ilegal, publicaciones que van saliendo a medida que se van haciendo estas investigaciones al interior del parque y nos permite tomar decisiones asertivas frente al manejo.